450 escalones, 450 escalones, tiene la escalera que mueve subir, que mueve subir, que mueve subir. En el medio tiene cinco rosas y en el medio tiene cinco rosas.
Thank you.
destinos. Ah, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Digo tranquilos porque todos querrán subir, entonces yo lo que haré será llamarle. Y así no hay pelea. Bien, vamos a ver. No, no, tranquilo. ¿Te atreves tú? No te atreves. No te va a pasar nada, ¿eh? No te va a pasar nada. Tampoco. Bueno, vale. Entonces lo más lanzado. Tú, por ejemplo. Sí, sube. Venga, sube. Eso. A ver qué aplauso te van a dar cuando suba. En 2004 no quisieran estar aquí ahora mismo. ¿Cómo te llamas? Oscar. ¿Te puedo gastar una pequeña broma de 21 días? ¿No te importa? ¿No es verdad? No. Bien, yo he dicho que os iba a enseñar a construir un muñeco viviente. Para un muñeco viviente, por supuesto, necesita una persona. Esto lo podemos hacer cuando tenemos en casa una fiesta de partido. Vamos a emplear primero que nada un mantil. Vamos a transformarlo. Ahora, vamos a transformarlo en un pequeño muñeco de mitología. Vamos a emplear un mantil que generalmente suele estar detrás de la puerta de la cocina. Y lo que es el mismo museo. Bien, ahora vamos a transformar un poco la cara. Para la cara, para que dé aspecto de muñeco, vamos a emplear esas narices que se suelen guardar en el carnaval o del final de año. Y también el pelo. Vamos a usar una peluca de carnaval. Así le damos otro aspecto a Oscar, ¿eh? Vamos a por ello. Vale, ya casi. Casi. Ahora viene lo difícil. Y esto sí que es difícil. Y aquí es donde me tienes que ayudar, Oscar. ¡Ay, pero qué lío! ¡Es que no se os entiende! ¿Puedo poner yo? ¡Que no, que no está aquí! No sé lo que dicen. Dicen que sí. ¿Has dicho que sí? Ay, otra vez. No, se nota que estás a dieta. No estaba ahí. De verdad que eres un caso. Y mira que te lo he dicho antes de empezar. Estaba aquí calladito y quietecito. Eso es lo que tenías que hacer. Sin decir una palabra. Eso es lo que tú tenías que haber hecho. Papá. Con mis amigos y estos amigos que tenía. Vete de aquí. Si antes, no, no, antes el tiro y ahora la mosca es. No sea que habré venido. Tenemos muy fuerte. ¿Qué ponemos tres pasteles? No pondremos ningún pastel. Vosotros me avisáis, yo me vuelvo y le pillamos, ¿eh? Pues sabéis, niños, lo que vamos a hacer. Tres pasteles, pero grandes, ¿eh? Buenas, te hemos pillado. ¿Cómo que buenas? ¡Nada! Se habrá dejado la pastelería de al lado, porque aquí no hay nada. No, no, si es que era una trampa, era para pillarte. Pues, ¿qué pasa? Pues ven aquí, ponte ahí. Y una tarta. Una torta será lo que has puesto, ¿no? Has puesto la cara de verdad que te da pena. Así no lo digo yo de verdad. Bueno, queridos amigos, queremos haceros partícipes de un pequeño juego. No moveros porque es muy importante. Van a participar dos niños y una niña, pero atención. En eso, ya sabéis que los artistas llevan su repertorio, ¿no? Bueno, pues nosotros llevamos un repertorio particular. Le vamos a dar una foto en color de los payasos y los caramelos que hemos traído. A veros, caramba, 8 años, mira.
la vida per la vora, amagant la veritat. Passes a soles el cicle del naixement a la mort i contemples tot el riure... Rotoba. El nombre de Rotoba procede del vocablo árabe rutba, el cual quedó muy pronto lexilizado como Rotoba, cuya traducción viene a ser lugar de paso. Esta traducción queda plenamente justificada si tenemos en cuenta la situación de Rótova entre las tierras bajas de la huerta y las de secano del interior, junto a la antigua cañada que comunicaba el litoral con la meseta, por el que hoy conocemos por Camino Real de Gandía-Játiva, que a su vez enlazaba con la Vía Hercúlea o Camino de Oliva a Játiva, que a su vez, en Oliva, enlazaba con la Vía Augusta. Rótova se halla ubicada sobre un meandro en la margen derecha del río Bernissa y a una altitud de 100 metros sobre el nivel del mar. Antiguamente, la entrada a la población se hacía por uno de los flancos de la casa del antiguo señor territorial. Después, ya dentro del pueblo, se dirigía hasta la calle Mayor, dejando a la izquierda la iglesia, cuyo titular es San Bartolomé, y a la derecha, la fachada principal del Palacio de los Señores de Rótova, donde, aún hoy, se conservan las primitivas y originarias almenas, así como el escudo de armas en su pórtico. Siguiendo por este trazado, se llegaba a la plaza que hoy lleva el nombre de Conca de la Safor. Continuando por la calle de San José, se alcanzaba la calle del Maestro Jimeno a mano izquierda, y prosiguiendo unos metros más, giraba a la derecha para alcanzar el Camino Real. El núcleo originario, de esta manera esbozado, tenía un trazado longitudinal y caminante, y se completaba por una segunda calle, paralela a la calle Mayor, en dirección norte, frente a la fachada lateral de la iglesia. Esta calle recibe el nombre de Condes de Rótova. Rótova, a juzgar por los hallazgos arqueológicos descubiertos en su término y población, la configuran como un núcleo habitado desde la misma prehistoria. Barranc del Garrofer. Cueva Miñana. We'll be right back.
La Cueva de les Rates Penades, Forat de l'Aire Calent, etc. De la época íbera fueron encontrados mosaicos en el sendero que asciende al castillo de Borró. De la dominación romana fue hallada una lápida funeraria en un huerto de la parte trasera de la iglesia y que guarda estrecha relación con la dinastía Baevia. Así como una moneda en cuya inscripción reza Caesar Trainus Hadriano. También existen indicios de que junto al puente que existe antes del ascenso a Rótuba se encuentran los restos de un antiguo puente romano que debió alcanzar 18 o 20 metros. Durante la época musulmana, Rótuba dependía del castillo de Borró, que traducido al castellano vendría a decir las torres. El castillo de Borró se levanta en la cima de una pequeña meseta situada al este de Rótuba, en la partida del mismo nombre. Se accede al castillo por una senda que, partiendo del lecho del río Bernissa, en su cruce con el barranco de Les Galeries, asciende hasta la Peña Roya. Una anécdota y también historia es el paso del Cid por estas tierras en el año 1097, camino del castillo de Bairén, donde se dio la batalla del mismo nombre. En 1240, y después de la rendición de los castillos de la Safor a Jaime I el Conquistador, el rey, en el llibre del repartiment, hace tres donaciones de Rótuba. Estas donaciones se hacen entre 1248 y 1249 a Guillem Company y Guillermo Figuera. Señores de Rótuba fueron la familia Arnau de Gandía, aunque haya que reseñar que a finales del siglo XIV la familia Matamala, asentada en Ador, tiene ramificaciones en Rótuba que concentran en sus manos grandes extensiones de tierra. Otra reseña y otro hecho histórico es la batalla de Bernissa, que según la documentación consultada se dio en el lecho de Bernissa, en término de Rótuba. Como nota aclaratoria, hay que consignar que el 25 de julio de 1521 se dio la batalla de Bernissa, en la que los nobles de Gandía y Oliva salieron al encuentro de los agermanados, rebelión social más conocida por Guerra de las Germanías. Y esta es, en esbozo, una cronología de Rótuba histórica, a la que las imágenes que siguen de la Rótuba festera y religiosa no necesitan más comentario que su programa de fiestas en honor de la Virgen de la Salud, la Divina Aurora y San Bartolomé. Ellas destaca la de la Virgen de la Salud, procedente del convento de San Jerónimo. Era y sigue siendo venerada con entusiasmo por los rotobenses, a la que con devoción dedican sus festejos en estas fiestas de 1987.